Bienvenidos a un nuevo vídeo donde seguimos probando la nueva carta. Seguimos probando este arbusto sospechoso con coste 2 de elixir, que probablemente sea lo más extraño que yo recuerdo haber visto en Clash Royale. Tenemos este mazo muy rápido, como veis tiene un coste de 3.0. Para aprovechar al arbusto sospechoso, sobre todo para ganar intercambios, tenemos bombardero, tenemos bruja madre, tenemos esqueleto gigante y tenemos pescador. Luego, flechas, fantasma y esqueletos evo. Como tropa de torre tengo cañonero, porque realmente tengo salpicadura en el bomber, bruja madre que va bien contra unidades pequeñas, la bomba del esqueleto gigante también me cuenta como salpicadura y esas flechas para limpiar zona. Voy 7-2 en un gran desafío. Ahora os cuento un poco cómo estoy viendo yo a esta carta en el meta y por dónde creo que vamos a estar viéndola las próximas semanas. Como siempre, te dejo por aquí un mazo contra el que deberías de ganar y otro contra el que deberías de perder para que pongas a prueba tu nivel de juego. Dicho esto, dentro primera partida del vídeo. Primer rival por aquí, tenemos nuestro arbusto sospechoso en rotación. Por supuesto vamos a utilizarlo al puente, que solo cuesta 2 de elixir. Aquí entra en juego nuestra bruja madre. No tenemos las flechas disponibles, pues utilizamos nuestra bruja madre para montar la fiesta de puerquitos. Importante, ya sabemos que tiene gran minero, que tiene barril de esqueletos, que tiene esos duendes. Lo más probable es que sea el mazo de reclutas con las flechas como hechizo, es decir, sin hechizo fuerte como tal, y que va a estar intentando baitear todo el rato nuestros hechizos, sobre todo sabiendo que tenemos cañonero, que es un poco más débil contra esas unidades pequeñitas. No puede matar, como os digo, a nuestras cartas de soporte, no puede matar a nuestra bruja madre. Al bombardero lo vamos a perder, pero tampoco es que tenga mucha importancia en la partida. Ahí va de nuevo nuestro arbusto sospechoso y vamos a poner por aquí el bombardero para ir ciclando la evolución, porque no íbamos a solucionar mucho contra los rompemuros sabiendo que el cañonero le pegaba a la lanzafuegos. Mira, aquí volvemos a tener una bruja madre fresquísima. No gastéis las flechas, las necesitáis para algo más importante en el campo enemigo. El arbusto sospechoso va a estar condicionándolo en la mayoría de ocasiones a que nuestro rival gaste unidades de bait. Ese es el punto fuerte del arbusto sospechoso, el forzar elixir al rival por solo dos que nosotros utilizamos para generar, digamos, esa presión. Te puede poner diferentes cartas para defender arbusto sospechoso. Contra esas cartas, tú por ejemplo puedes estar aprovechando al bombardero evolucionado, puedes estar aprovechando, en este caso que jugamos contra mazo de bait, a la bruja madre, podemos estar aprovechando al fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo, no es una carta que como tal esté tan fuerte, pero sí una carta que creo condiciona mucho al rival. Dejamos a la bruja madre por ahí. No le voy a poner flechas todavía a la lanzafuegos. No tengo por qué eliminarla ya. Voy a esperar un poco más. Recordemos que acabamos de gastar la bruja madre. Si tú le metes flechas ahora mismo a la lanzafuegos, después podrás tener problemas contra el barril de esqueletos y todas esas cartas que tiene el rival. Ponemos el bombardero. Fijaros, con la evolución para limpiar zona va bastante bien. Aquí me doy cuenta de que la bruja madre es la siguiente carta. Y realmente yo no tengo por qué utilizar las flechas. Como estoy jugando contra un mazo que no tiene hechizo fuerte, yo me puedo comer ese daño y tener mis flechas reservadas para cuando aparezca la lanzafuegos del rival, ahí está, terminar de eliminarla con facilidad. Que nadie caiga en la trampa de defender a esos rompemuros. Os está atacando por la torre en la que tenéis más vida. Asumir daño porque tenéis mucho ganado en el lado derecho. Metemos bombardero para defender. Tomamos la torre del rival. Ponemos por aquí los esqueletos. Oye, me mola esto de llevar bruja madre contra un mazo tan de bait como el del rival. Ponemos por aquí, de hecho, la siguiente brujita madre. Vamos a poner también el fantasma para esos rompemuros. Defensa muy sencilla. En el otro lado no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente teniendo las flechas no nos puede pasar nada malo ya. Si viene lanzafuegos, ponemos flechas. Si viene barril de esqueletos, también podríamos poner flechas. Y así nos llevaríamos la primera partida del vídeo para ir directamente con una segunda. Nos toca contra el señor Knight. Nos pone wow. Knight, espero que seas suscriptor del canal y espero que dejes tu like en este vídeo. Aunque, la verdad, no sé con qué cuenta estoy jugando. No sé si es la cuenta número 34. Algo que le podrían hacer a este arbusto sospechoso y que yo creo que lo volvería bastante más peligroso es el hecho de que no tarde tanto en avanzar por el mapa, porque tarda 3 días en llegar a la torre del rival. Algo que lo podría hacer muy fuerte, pero perdería todo el sentido de la carta, es el hecho de que también termine de distraer unidades. Imagínate un arbusto sospechoso metiendo paseos a pecas enemigas. Vale, llevas el mazo de príncipe con fénix, con ese bombardero. Un mazo que os quiero traer al canal porque sobre todo ahora en el competitivo está pegando muy pero que muy fuerte. Vamos a poner por aquí el pescador. Voy a poner el fantasma encima, no sea que me quiera tirar vacío. Ahí está. Lo bueno de conocer los mazos del meta es que ya nos podemos imaginar qué jugadas van a hacer los rivales. Básicamente jugadas que también estaríamos haciendo nosotros si fuésemos ellos. Alguno va a decir, Bale, si yo me imagino lo que yo haría para ver qué hace el rival, pues probablemente le tire una bola de fuego al suelo.
Eso ya es algo que hay que ver por otro lado. Vale, se le va a filtrar el fantasma, lo cual está bastante guay. Para el bombardero nos hemos dado cuenta de que tenemos flechas. Nos preocupa un poco el vacío del rival. Quizá es de lo único que nos tenemos que proteger como tal. Para defender a nuestro esqueleto gigante, por lo general va a utilizar el príncipe. No tiene tanto para el bombardero y a nosotros no nos soluciona mucho en defensa. O sea que vamos a meterlo por aquí para generar un poquito de presión. Algo importante también es el poder activar nuestra torre central. Voy a esperar a ver qué más hace este señor. Ok, la furia, ahí está. Metemos el pescador y le metemos, por supuesto, el arbusto sospechoso, en este caso encima, para poder protegerlo. Oye, sí, sabes que te va a tirar vacío, pero el vacío no mata de un impacto al pescador. Te puedes proteger más tarde. El arbusto sospechoso os puede servir por solo 2 de elixir para salvaros de un vacío y proteger a vuestras unidades. Voy a probar las flechas por si me aparece el bombardero del demonio. Al gigante lo voy a intentar defender con los Larry Sebo, ahora que ha gastado el espíritu eléctrico. Supongo que les pondrá furia. Nosotros ya podríamos seguir defendiendo después con el pescador una vez más. Oye, qué guay que la bomba del esqueleto gigante le vaya a pegar a la fénix de este señor. Metemos la bruja madre aquí en el medio. Metemos el esqueleto gigante para protegerla del vacío, no sea que nos la quiera eliminar. Y preparamos, como os digo, las flechas todo el rato para el bombardero del rival. Ahí está, maravilloso. Nos lo quitamos de en medio antes de que siga insistiendo con los triples. Creo que hemos enganchado también a otra carta que había por ahí. No sé si era el Larry's enemigos, pero han terminado desapareciendo. Mira, va a gastar todo el rato la furia en el arbusto sospechoso. Eso es algo muy fuerte de este. Yo es que no sé si lo denominaría carta. De esta distracción como tal. Mirad, si nos gasta gigante desde atrás, meted presión. Porque vosotros después vais a ciclar otro pescador para poder defender a su gigante. Entonces, el rival tiene que prestar toda la atención en la defensa. No va a acompañar al gigante, lo vais a tradear más adelante con mucha facilidad. Fijaros que ya tengo otro pescador y su gigante ni siquiera había llegado al puente. Pero nosotros, por el lado derecho, aprovechando que gastó ese elixir y que nuestro pescador ofensivamente también es muy peligroso, conseguimos tumbar la torre del rival y ganar la partida. Dentro, siguiente enfrentamiento. Señor PK, me ha empezado con arbusto sospechoso y le he tenido que tirar flechas. Importante. Si sabéis que vais a defenderlo con hechizo, cuanto antes lo tiréis mejor, porque más separados van a estar esos duendes camuflados de la torre. Tienes un ciclo muy rápido, o sea, yo prisa no tengo, porque sí, mi mazo es muy rápido, pero tengo ese esqueleto gigante que le da un poquito más de solidez, ese pescador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está de nuevo el arbusto sospechoso. Como os digo, no es una carta tan peligrosa como tal, pero sí que condiciona mucho al rival. Algo que yo puedo hacer es poner el fantasma por aquí para que cuando ese arbusto sospechoso termine apareciendo en la torre, el fantasma se lo pueda quitar de en medio con relativa facilidad. Si veo Larry's o algo así, por supuesto voy a tirar la bruja madre para molestar. Bueno, si los tira ahí, definitivamente no. Lástima que la bomba no nos vaya a enganchar a la mosquetera. Vamos a poner el pescador por aquí. Si viene arbusto, ya tengo las flechas disponibles. Yo voy a empezar a utilizar el mío. Supongo que él sí tendrá un hechizo más fácil con el que poder eliminarlo. No voy a hacer mucho más aquí, ¿eh? Vamos a defenderlo nosotros con bombardero tranquilamente desde atrás y aquí colocamos al esqueleto gigante para evitar golpes sobre la torre y para definitivamente terminar también defendiendo al caballero. ¿Cómo le voy a ganar esta partida? Es uno de los puntos débiles de nuestro mazo, el hecho de no tener como tal una win condition. Si el rival se pone muy defensivo, como va a ser el caso con las mosqueteras y con las teslas, podemos tener algún disgusto. Parece que el único target de nuestras flechas va a ser el arbusto sospechoso. Eso la verdad que me deja un poco más tranquilo. Es raro porque tú ves ahí a la carta, tienes unidades por el medio y dices, el rival está loco utilizando esto, pero es que resulta que no se distrae absolutamente nadie. Metemos nuestro arbusto sospechoso de nuevo, a ver si nuestro fantasma llega a algo por el otro lado, que tiene pinta de que sí. Un golpecito, dos golpecitos, tres golpecitos y ahora sí te voy a defender con flechas, viendo que no hay muchos más target que yo vaya a poder utilizar para mis flechas. No sé si va a meter presión, yo entiendo que ciclar el arbusto sospechoso muy rápido. Metemos por aquí el bombardero, fijaros que ya tengo las flechas. Vamos a pescar a la mosquetera con nuestro Fisherman. Mirad dónde pongo el Fisherman, importante. Es decir, este Fisherman también se queda para poder enganchar al caballero enemigo. Metemos la bruja madre para spamear un puerquito, que no viene mal. Y el pescador, que ojalá nos consiga enganchar a la mosquetera del rival, sería maravilloso. Ahí está, perfecto. Ha tenido que gastar el tronco, fijaros que por ejemplo hay un caballero y yo ya podría poner el bomberevo. Está colapsando por la derecha con la bruja madre, está colapsando más gastando ese caballero. Vamos a preparar el bombardero aquí por si aparece el Larry's. Perfecto. No sé si va a seguir
Bueno, supongo que los pondrá, pero poner la bruja madre ahí con el pulso eléctrico sería complicado. Y fijaros que los Larrys incluso iban más alejados, por lo tanto no tenía mucho sentido. Otra vez, vuelvo a defender con las flechas. Y ya rápidamente, no me quedo pensando, yo ya voy ciclando mis siguientes flechas porque el mazo del rival es muy rápido y si no, su siguiente arbusto sospechoso me la podría liar. Ahí las tenemos disponibles, o tendríamos que poner un pescador, por ejemplo, o algo por el estilo. Al bomber lo voy a ir utilizando porque me lo tengo que quitar de en medio, señores. O sea, el peligroso es el evolucionado, el normal en este tipo de partidas, como que no tiene mucha utilidad. Vamos a poner... bueno, no voy a poner las flechas, voy a esperar. Voy a poner aquí mis Larrys, aquí mi bombardero, así sigo ciclando la evolución. Y ahí puede haber un salseo bastante grande. Bueno, ya desde que los nerfearon definitivamente no es un salseo tan loco como el que teníamos anteriormente. Otra vez las flechas para ese arbusto sospechoso, que el cañonero le mete una piña a cada uno y los terminamos bajando fácil. Mira mi arbusto por el otro lado, que algo que sí estaría chulo es que tuviese un poquito de daño de explosión, condicionaría mucho a los rivales. No ha sido el más preciso de la historia con el tronco, este... esqueleto gigante para poder bloquear el avance de... bueno, para poder bloquear que el rival nos haga una torre Tesla, quizá, que podría defendernos a la bruja. Ponemos al bombardero por ahí, ponemos al fantasma y terminamos defendiendo al arbusto sospechoso. Por eso os digo que tenéis que estar muy rápidos con las rotaciones, ya que si no, el arbusto sospechoso, como no tengáis el hechizo disponible, no os la va a liar, porque es una carta que defendéis muy fácil, pero sí, como os digo, que os condiciona muchísimo. Ponemos por ahí el bombardero, no nos olvidamos de defender a estos con los esqueletos. Ahí viene otro, que de momento yo no voy a defender. Más adelante le puedo poner flechas, o más adelante le puedo poner bombardero. Y mientras puedo seguir metiendo presión en el lado contrario. Ya va a entrar el esqueleto gigante sobre la torre. Por la derecha también habíamos hecho un montón de daño. Y así conseguiríamos ganar una partida más contra el señor P.E.K.K.A. Dentro, siguiente partida. Nos toca contra el señor Allen, que tiene un top 54 del mundo. Puede que este sea el final del vídeo, puede que no consigamos las 12 victorias en el día de hoy. Pero hay que decir que por lo menos está gracioso el juego con el tema del arbusto sospechoso. No le voy a poner flechas todavía, a ver qué más quiere hacer este señor. Vale, me pones esa bola de nieve, yo ya me puedo gastar las flechas y eliminar a tu bombardero. Bola de nieve, bombardero y caballero. No sé exactamente qué lleva, si os soy sincero, no me suena ningún mazo con esas cartas. Vale, es gigante cementerio seguro. Entiendo que si es gigante cementerio, el otro hechizo son las flechas. Y ahora que él viene a gastar la bola de nieve, en principio, a lo mejor metí una bola de fuego y esto no cuenta para nada, no puede matar a nuestra bruja madre, vale. Si ha hecho ese gigante es porque definitivamente no puede matar a vuestra bruja madre. Aquí vamos a meter pescador, supongo que pondrá otro hechizo, ahí está. Y nosotros ya seguimos defendiendo con las cartas que nos quedan libres, en este caso nuestro querido bombardero. Es una lástima no poder haber activado la torre central, pero aún así la defensa ya es bastante buena. Y de hecho podéis seguir aprovechando que tenéis ahí pescador y que tenéis bombardero con el esqueleto gigante por delante, que encima mata las cartas del rival, por lo tanto no os vais a quedar en desventaja. Ponemos las flechas, eliminamos al bombardero, limpiamos el camino del esqueleto gigante con el pescador acompañando. Tiene que gastar la bruja nocturna in extremis. O sea, ya os podéis hacer más o menos a la idea de cuánto elixir tiene el rival. Si ese esqueleto gigante está entrando en la torre es porque no tiene nada más para poder defender. Oye, muy buen daño, no vamos a tener que defender a los murciélagos. Sabemos que tiene flechas y bola de nieve para nuestra bruja madre. Si gasta uno de los dos hechizos, bueno, si gasta las flechas, mejor dicho, pero si no tiene los dos hechizos disponibles, no puede matar a la bruja madre. Tenemos disponible al bombardero. Yo, si fuese el rival, ahora pondría un gigante. Y yo intentaría, siendo nosotros, no poner la bruja madre por ahora. Es decir, voy a sacar al gigante de ahí, me lo voy a quitar de en medio a ser posible. Meto también por aquí las flechas para evitar problemas con los esqueletos. Y una vez el rival ya te gasta un hechizo, sí que podrías utilizar, si por ejemplo hubiese sido necesario, la bruja, que no tienes por qué utilizarla solo en defensa. De forma ofensiva también molesta bastante a ese señor. Lo ponemos por ahí para ganar el intercambio al caballero. Lástima que el bombardero Evo no se esté metiendo los triples, pero aún así va a tener que bajar algo más, si no le vamos a terminar destrozando las diferentes unidades. Al igual que su bombardero ha sido aprovechado, el mío también tiene que serlo. Lo metemos por ahí, no ha sido aprovechado, pero ha gastado las flechas. Eso quiere decir que lo sigo aprovechando de igual manera. Dejamos al pescador por ahí. Voy a poner el esqueleto gigante arriba para poner el pechito. Como me ha gastado un hechizo, vuelvo a poner la bruja madre, que contra la bruja normal funciona muy bien. Vamos a meter por aquí las flechas. Seguramente vuelvan a aparecer las del rival. Nosotros volveríamos a ciclar otra bruja madre. Lo bueno es que el esqueleto gigante ahí nos protege de cualquier cosa, digamos, negativa que nos pueda estar sucediendo. ¿Por qué pongo ahí el fantasma? Para que la bomba tenga algo de valor. Si no, las tropas del rival se filtrarían hacia mi torre. Siempre tengo esa bruja madre disponible cuando el rival viene a gastar algún hechizo. Fijaros que esta partida, por ejemplo, no está siendo muy de arbusto sospechoso, que
De hecho, lo voy a utilizar ahora para quitármelo un poco de en medio. Tiramos flechitas, ha vuelto a gastar un hechizo. Eso quiere decir que la bruja madre se puede quedar libre. Cuidado porque la bruja se va al otro lado, ¿eh? No sea que os quiera hacer un ataque loco con el gigante en el lado contrario. Vamos a poner el pescador aquí, preparados para hacer un esqueleto gigante arriba, que hay que bloquear el paso de la mayoría de unidades del rival. Algo que también podéis hacer es, por ejemplo, si metéis bruja madre aquí y os tira hechizo, ya tenéis al bomber disponible y sobre todo, si os hiciese cementerio, tenéis a los Larry Sebo disponibles. Como están evolucionados en esa rotación, podéis ser bastante peligrosos. Metemos nuestro bomber Evo desde atrás, buena enganchada del pescador. Por el otro lado, si se me complica mucho el ciclo, algo que también puedo ir haciendo es tirar mi... Mira, aquí no pongáis todavía la bruja, ahí está, porque el rival os va a tirar predic. O sea, cuando tienen los dos hechizos disponibles, hay que ser un poco inteligentes y darse cuenta de que el rival tiene en cuenta que vas a tirar esa bruja madre para poder defender. Entonces, como puedes asumir daño, espera un poquito y ya después defiendes como tal. Metemos por aquí el bombardero para seguir molestando. Le voy a meter las flechas a la bruja nocturna, que me la quiero quitar de en medio, maravilloso. Tiramos otro arbusto sospechoso, ponemos otra bruja. Aquí realmente ya es presión, 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 que el rival gaste elixir, que el rival no nos acumule unidades y que nunca pueda tener disponibles los hechizos para hacernos daño con ese gigante más cementerio. Buah, esas flechas la verdad que han sido bastante, bastante top. Seguimos presionando en el lado contrario, por cierto, con el arbusto sospechoso, que como os digo, el rival se olvida de él, pasa completamente desapercibido, por eso es un arbusto sospechoso, y va pegando poquito a poquito sobre la torre del rival. El bomber nos va a ganar la partida con este triple, le ganamos al señor Allen y vamos, sí o sí, con lo que es la última partida del vídeo. Nos toca contra el señor Hello. Mejor estar jugando con nuestro mazo contra cañonero que contra la princesa de torre. Arbusto sospechoso para molestar. La verdad que el concepto de la carta me parece surrealista. Yo no sé en qué momento a su parcel se le ha ocurrido meter algo así. Es que lo más gracioso de la carta, si os dais cuenta, es que va mirando para los lados. En plan, nadie me está viendo. Y es en plan, amigo, si te estás moviendo por el mapa, eso de que pases desapercibido, habría que verlo. Vale, estamos jugando contra guardias, dragón infernal, y lo más importante, si os dais cuenta, el rival está manteniendo mucho la calma. Ahí está, mazo de Vita, un mazo de sabueso de lava. Nos puede matar a la bruja, y sinceramente esto puede ser un problema muy grande, porque fuera de la bruja no tenemos nada más para defender. No te protejas del vacío, con descarga igualmente te va a hacer un destrozo. Vamos a poner al bombardero aquí para ganar tiempo. Ahora cuando explote el lava metemos las flechas y ya con los esqueletos seguimos distrayendo al dragoncito infernal. Lo bueno también de gastar tantas cartas es que, si te das cuenta, la siguiente es la bruja madre, que es lo único literalmente que nosotros tenemos para defender aire. Va a ser una partida en la que seguramente, no os voy a engañar, nos van a caer las tres coronas, porque defender con la bruja madre al sabueso de lava sabiendo que la puede eliminar con vacío y descarga y que nosotros no podemos hacer mucho para protegernos de eso, no es muy gracioso. Voy a tirar el fantasma por aquí aprovechando que ha gastado la valquiria. Siempre puedo pescar a la valquiria en el medio y después defender otra vez más con mi brujita madre. Mientras no venga el lava por el medio, pues oye, la bruja madre junto a la ayuda del cañonero tampoco funciona tan mal para defender a ese globito. Algo importante que sobre todo recomiendo contra mazos de sabueso de lava: acaba de gastar valquiria y guardias, es decir, las unidades terrestres del rival están fuera hasta que las rote. Por eso poned esqueleto gigante al puente, porque fijaros cómo va solito para adentro. Le ha tirado al vacío, le ha tirado al dragón infernal, no ha conseguido distraerlo porque no tenía unidades terrestres, y encima la bomba del esqueleto gigante te mata el dragón infernal. Es un tradeo increíblemente positivo. Alguno me pregunta a veces: oye, Bale, ¿tú cuentas todas las cartas de la rotación del rival? No, en este caso sé que es más importante contar la rotación de las cartas terrestres enemigas. Yo, por supuesto, si me quedo a defender voy a tener problemas. Entonces, toda la presión que le pueda estar midiendo al rival por el otro lado, mejor. Incluso utilizar la bruja madre de forma ofensiva no os tiene por qué dar miedo. Porque ya os digo, si te quedas a esperar al rival, te va a ganar la partida. Vamos a aprovechar ahí que ha fallado el vacío para poner esas flechitas y que nuestra bruja madre se vuelva un poquito más loca. Vamos a seguir metiendo el arbusto sospechoso y más presión a este lado, porque defender al lava es inviable. Con el fantasma, con el esqueleto gigante, con el bombardero Evo, ojalá, de verdad te lo digo, el arbusto de la izquierda termine tumbando la torre. ¿Pega? Bien, el arbusto ha tirado la torre, señores, no estamos tan tan mal. Oye, ¿cómo hago para...? Ahí va, o sea, arbusto al poder. Lástima que la bomba del esqueleto no,
no termine eliminando, os lo diré, no termine eliminando a esos dragones esqueletos. Yo me la juego, yo he venido a arriesgarme, yo meto el bombardero al medio y que sea lo que Dios quiera. Si gano el desafío, pues oye, queda un vídeo épico. Ahí está, le ganamos al señor Hello. Partida en la que yo me di cuenta de que no puedo defender mucho, que tengo que ser más agresivo, y partida donde me di cuenta que lo importante es contar la rotación de las cartas terrestres del rival para que mi esqueleto gigante, que digamos es la carta más peligrosa, pueda entrar a su torre. Abrimos el cofre por aquí, que sé que a muchos les gusta, aunque en esta cuenta sinceramente nos da igual que termine saliendo. Señores, eso es todo por hoy, otro gameplay divertido con el arbusto sospechoso. Si os ha molado el vídeo, recordad como siempre dejar vuestro like, vuestra suscripción, más utilizar el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.